Moltes gràcies al senyor Oliva també per aquesta exposició magnífica que d'una manera molt didàctica, força didàctica, ens ha explicat quina és la tasca de la policia, dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas, amb els temes de delictes d'odi i discriminació. Ens queda un quart d'hora aproximadament per acabar aquesta sessió, que podríem aprofitar per establir un col·loqui amb els ponents, aprofitant que els tenim aquí a la taula. Si hi ha alguna paraula... Quatre paraules. Perdoneu, qui era el primer? Aviam, comencem per allà. Comencem per allà? Ui, moltes paraules. Moltes paraules. Estem bé? Sí. No, Mercè, no. No, que sempre. Les preguntes són concretes. Sí, no dejamos que sempre... Hola, bona tarda. Més que res, volia adreçar-me al fiscal. Ha parlat sobre un tema de possibilitat d'una reforma del Codi Penal. Ens trobem ara una llacuna que existeix, sobretot en l'àmbit LGBT, que és les publicacions de llibres anomenats d'autoajuda, que amb un paràmetre pseudomèdic informen de com es pot curar l'homosexualitat. És clar, dintre del que marca el Codi Penal no pot englobar-se com a odi i discriminació en principi perquè no busquen una violència contra aquest col·lectiu. I per tant les llibreries estan autoritzades i les posen a la venda. És clar, com es podria fer des de la via penal que aquestes publicacions puguin ser encausades? I per una altra part, des de la llei de l'homofòbia, com es pot pressionar els col·legis professionals, com són el Col·legi de Metges i els psicòlegs, de desmarcar aquests col·lectius professionals d'aquests llibres que moltes vegades venen d'òrbites de sectes d'Estats Units i que són traduïts en versió castellana que va cap a Sud-amèrica i a països de l'Àfrica. Gràcies. Vale. Bien, en cuanto al Código Penal, efectivamente esto no lo permite perseguir. El discurso de odio y lo que se entiende por discurso de odio no permite perseguir este tipo de comportamientos. El problema está en el difícil siempre juego de la libertad de expresión y el respeto a la dignidad de las personas y a otros bienes jurídicos constitucionales como son el principio de igualdad y la no discriminación. Hoy por hoy, con la redacción actual del artículo 510 del Código Penal y con la interpretación que dio el Tribunal Supremo a partir de la sentencia 12 de abril del 2011, es imposible perseguir ese tipo de comportamientos. Con la reforma que venga del Código Penal, habrá que ver. Habrá que ver porque amplía el tipo de comportamiento que se va a perseguir, pero tampoco se va a poder perseguir todo aquello que sea chocante, ofensivo o que atente contra la dignidad de las personas. Es probable que con arreglo a la legislación administrativa sancionadora se puedan estudiar comportamientos. Lo que pasa es que yo no soy un experto administrativista, yo soy penalista. Con el capítulo de infracciones y sanciones que tiene la ley, no soy yo muy optimista. No soy yo muy optimista. Sí que la ley es una ley de derecho administrativo y establece importantes mandatos a los poderes públicos, particularmente al poder ejecutivo. Quizá ahí la Generalitat tendrá que hacer labores de diálogo o de convencimiento o de persuasión con los colegios profesionales para que esto pueda cambiar. Yo tengo mis dudas, insisto, que derecho administrativo sancionador, con la ley que hay ahora, pueda perseguirlo, no lo sé. Pero será cuestión de que se vayan abriendo campos y a lo mejor con denuncias a ver cómo reaccionan, no solamente ya la administración sancionando, sino luego los tribunales de justicia si se interponen recursos contenciosos administrativos. Desde luego, en vía penal en estos momentos, imposible. Us demanaria, sisplau, que com que hi ha moltes paraules demanades, feu preguntes curtes, concretes, sisplau. Hola? Vale. Es que yo tenía dos preguntas, entonces. No, que tenía muchas ganas de venir a ver a Miguel Ángel Aguilar, porque está haciendo un trabajo desde la Universidad Autónoma de Barcelona con la profesora Miriam Cugat sobre la represión penal de homosexualidad. Y me presentó un informe sobre la memoria del 2013. Y bueno, la primera pregunta básicamente tiene relación a que la orientación sexual y la identidad de género es el tercer motivo de discriminación con más incidencia en el 2013. Perdón, no he escuchado. Que la orientación sexual y la identidad de género es el tercer motivo de discriminación con más incidencia en 2013 tras el tema de políticos y
o sea, por motivos de convicción política y de racismo. Entonces observo que las denuncias, o sea, el recogido de delitos y faltas es poco, de 45 en total en 2013 respecto a 34 en 2012. Entonces es un aumento que a nivel estadístico es poco porque pasa de 34 a 45, pero este aumento, en primer lugar, ¿qué se supone? ¿A mayor sensibilidad de la población a que denuncia o mayor detección de casos? ¿Aumenta realmente la incidencia de discriminación hacia homosexuales, etcétera? Y bueno, la segunda pregunta iba en relación al tema del colectivo de inmigrantes en general. Entraré en mucho detalle porque, evidentemente, se necesita una protección al colectivo de inmigrantes en general, no voy a entrar en detalles. Pero es curioso el hecho de que exista una contradicción entre que se quiera proteger los derechos y fomentar la igualdad cuando, por ejemplo, en Cataluña, 40% de la población penitenciaria es de origen inmigrante. Entonces, ese dato como estudiante de criminología a mí me choca un poco, porque veo muy bien realmente el trabajo de Fiscalía en relación a que se intente promover la igualdad, proteger y demás, pero desde su opinión, esa contradicción entre esta voluntad de protección y de actualidad en el sistema penitenciario, ¿cómo me lo podría...? ¿Tendría alguna opinión al respecto, una respuesta? Bueno. Gracias. Estás pidiendo opiniones casi de sociólogo, ¿no? Más que de jurista y de penalista. Mira, te voy a tratar de responder. Primero, en cuanto a los motivos de discriminación. Ayer venía de Madrid, pero hemos celebrado las segundas jornadas de especialistas de toda España, porque ahora ya no soy yo solo, sino que somos 50 en todo el Estado, ¿no? Y nos reunimos una vez al año, que es para lo que da el presupuesto, para poner temas en común. En el resto del Estado todavía no clasifican, o sea, están recogiendo los delitos, pero todavía no los clasifican por motivos. Y aquí llevamos desde el 2010 haciéndolo. Pues bien, la constante que hemos tenido en lo que se denuncia y hacemos palotes es que el primer motivo de discriminación es el racismo y la xenofobia por volumen de población, es de lógica. Y el segundo venía siendo hasta ahora siempre la orientación sexual y la identidad de género. Pero se produce un cambio que este año se consolida, aunque no puedo hablar de los datos de la memoria de este año porque no es oficial todavía, pero sí que esto sí que lo puedo decir. Este año se produce lo mismo que el año pasado. Y es que el segundo motivo de discriminación ya no es orientación sexual, pasa a ser tercer motivo. Aún así hay un pelín más de denuncias, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Que hay más criminalidad o que se denuncia más? Cada año vamos subiendo un poquito. Este año tenemos más cifras que el año pasado. La sensación, porque claro, el problema es que necesitamos que se hagan estudios sociológicos para que se investigue la cifra sumergida, que no tenemos. Solamente tenemos los de la FRA, pero aquí en Cataluña no tenemos. La sensación que yo tengo como fiscal, y no sé si me la confirmará también la policía, es que no hay un aumento de la criminalidad, sino que empezamos a cosechar los resultados de estar años trabajando en la sensibilización, en la formación, etcétera. Yo dedico dos tardes al mes, protocolizadas, para colaborar con entidades y colectivos que me lo piden, en reunirme con ellos, en hablar con ellos, en explicarles qué es lo que se puede denunciar, cómo se puede denunciar, de qué manera. No puedo prestar asesoramiento jurídico de casos concretos porque eso lo tengo prohibido, es obvio, porque si no sería como una especie de chiringuito jurídico paralelo, pero sí de orientar a las entidades y colectivos acerca de qué es lo que pueden denunciar y sobre todo de las cuatro puertas que tiene la Administración de Justicia, ¿a cuál tienen que llamar? Porque, por ejemplo, si sufre una persona una situación de discriminación laboral, no tienen que llamar a la vía penal, porque casi ningún comportamiento es penal. Tienen que llamar a la jurisdicción social, tienen que ir a la inspección de trabajo, tienen que ir al juzgado de lo social. Eso es muy importante. Pues esa labor que llevamos haciendo años, tanto la policía como desde la fiscalía, de forma concienzuda, empieza ahora a dar pequeños resultados. Tenemos más denuncias, pero eso no significa, a mi modo de ver, que haya más criminalidad. Lo que sí que tenemos es que empieza a aflorar poco a poco, de manera muy leve, este tipo de hechos. Y en cuanto a la contradicción entre población penitenciaria, que sí, hay un porcentaje muy elevado de extranjeros. ¿Significa que eso se vaya al extranjero? No. Esto es igual, mira, cuando en los años 70 y 80 había en nuestras prisiones pues más andaluces o más gallegos que catalanes, ¿qué significaba? ¿Que los gallegos y los andaluces cometen más delitos? No. El problema es, ¿dónde están las bolsas de pobreza? La delincuencia está totalmente asociada a las bolsas de pobreza y de exclusión social. Por tanto, donde hay bolsas de pobreza, hay más delincuencia. Más delincuencia de la visible, porque luego está ahí otro tipo de delincuencia de cuello blanco que no es tan visible. Pero la delincuencia de cuello, digamos, de color distinto al blanco, pues se sitúa siempre en las bolsas de pobreza. Y por eso hay, a lo mejor, más extranjeros en las cárceles. Pero eso no significa que se vaya por el extranjero, no. Y ni que los extranjeros cometan más delitos, no. Es que sufren más las bolsas de pobreza. Sí, la teva pregunta, contestant sobre l'augment de fets des del punt de vista policial,
coincidim totalment amb la Fiscalia per un motiu molt clar. És a dir, nosaltres, des del punt de vista policial, tenim dos termòmetres de les coses que passen. Una, l'objectiu, que són les denúncies recollides, val? I l'altra, que és el subjectiu, que seria la percepció que té la ciutadania, val? Per tant, des del punt de vista objectiu són les dades que hi ha, i per tant el fiscal ja les ha corroborat, que han pujat una mica més els fets. Pensem que segurament han passat més fets dels que estan denunciats, però que aquest possible augment de fets que no s'han denunciat tampoc és excessivament alt, perquè subjectivament, des de l'opinió pública, des de la percepció, ens arribaria a aquests inputs. Per això la importància de la interlocució amb tot l'àmbit associatiu en aquest camp. Perquè un col·lectiu o una persona podria ser que no denunciés, podria ser, val? Però si tu hi tens aquesta relació, no és que pogués ser, és que passaria que et comentaria alguna cosa en veu baixa, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, aquesta percepció l'aniria rebent i aquesta percepció no la tenim. Nosaltres, des del punt de vista policial, igual és una miqueta brusc el que diré ara, no ens faria res que amb la memòria de l'any que ve hi hagués alguna xifra encara que pugés una mica, val? Perquè vol dir que aquesta sensibilització, el de les escoles, el d'aquestes conferències, el del boca a boca que entre col·lectius es pot anar comentant, amb l'esforç de tothom que hi hem abans, algú ha dit, doncs jo aquest any em decideixo denunciar per primera vegada. Doncs benvingut si el número de denúncies puja per aquest motiu. L'altra cosa és que pugés un 3.000%, que estaríem parlant d'una altra situació, que també la rebríem, no només objectivament, també la rebríem des del punt de vista de la percepció. No, passo perquè no era una pregunta, era un comentari, com que hi ha molta gent. Vale. Sí, soy el director de una asociación de atención a la población de origen extranjero. Desarrollamos un programa que es de inclusión social para jóvenes a través del deporte y, en fin, en 2013, no sé si lo recordará el señor fiscal, pues tuvimos una reunión y tuvo a bien a recibirnos conjuntamente con Novarris Acuy. Hemos, dentro de lo que es el desarrollo de este programa, hemos tenido diversos conflictos, en particular pues algunas agresiones, y lamento y me da vergüenza decir que en este caso los agresores eran agentes uniformados de los Mozos de Escuadra, ¿no? Lamentablemente pues estas agresiones se han producido pues en estas inspecciones rutinarias, supongo que hacen por las calles, etcétera. Pero afortunadamente pues han tenido una buena deriva judicial que hemos podido acompañar. En uno de los casos la víctima, fíjense cómo lo digo, ¿no? La víctima fue absuelta por la Audiencia Provincial. En otro de los casos la víctima fue resarcida, es decir, hubo una sentencia condenatoria al agente de policía. Y esto lo expongo como ejemplos, yo tengo las sentencias, etcétera, concretos, para poner un poco en contradicción el discurso del agente de policía, ¿no? Que parece como que dibujaba un panorama favorable cuando a veces el problema también está dentro de los uniformes, ¿no? Y precisamente por el hecho de utilizar uniformes en la vía pública, ¿no? Entonces, a mí me gustaría exponer esto como una dificultad. El señor fiscal antes decía, pues muchas veces no se denuncian. Claro, es que ¿cómo se va a denunciar a un policía, ¿no? Y más cuando el policía muchas veces se niega a identificarse, o cuando lo hace incluso burlándose de la presunta víctima, si se puede decir así, deleteando el número rápido o enseñando la chapa así por que no se ve. Hombre, mi pregunta es, sí, no, perdone, yo he respetado los turnos y tal.
Mi pregunta es cómo se abordan estas situaciones cuando la agresión viene de parte de la fuerza pública o del funcionario. Esa es mi pregunta. Bé, ràpidament. Mirarem que la resposta sigui breu i si hagués de ser més llarga després ho podem continuar parlant. Primer, evidentment aquests fets són lamentables i per tant es lamenten. Segon, li agraeixo molt el comentari. Per tant, això és el que busquem també de la ciutadania, que ens digui si una cosa la fem bé i si una altra la fem malament, i ens interessa més el que fem malament per corregir que el que fem bé per dir que bons que som. No? Tercer, la gent de policia s'ha d'identificar a través del seu número professional, que és aquest que tenim aquí. Quart, si vostè té algun problema amb alguna intervenció policial, té diferents camins per presentar la denúncia. Una, amb una comissaria de policia, una, és una possibilitat. Dos, al jutjat de guàrdia. Tres, a la fiscalia. Quatre, amb una queixa informàtica que va directament adreçada al nostre director general i que la policia li dona contesta. Val? Aquesta última a vegades no es coneix i nosaltres l'expliquem constantment. Val? Si tingués dificultats per una identificació, a vegades amb petits detalls per dir aquest fet va passar aquest dia més o menys entre les 7 i les 8 i les 8 en aquest carrer, i vostè ho denuncia així perquè no té cap altre fet que ho pugui denunciar, hi ha mecanismes interns per saber quin servei s'estava realitzant aquest dia, en aquesta hora, en aquest lloc. Hi ha mecanismes interns dintre de l'organització del cos per, independentment de les resolucions judicials que puguin haver-hi, que són les prioritàries, després... com es diu això? Disciplinàriament, internament, a dintre del cos, hi ha mesures que són aplicables i s'apliquen. La nostra feina està en que hi hagi cada vegada menys situacions d'aquestes amb un col·lectiu, amb una empresa de 18.000 persones. Però és bo saber-ho i li agraeixo molt sincerament el comentari i, a més, fet públic. Sí, yo simplemente añadir una cosa. Perdona, vamos a añadir una cosa al comentario de este señor. Estos hechos, cuando ocurren, si se denuncian, tienen el compromiso de la Fiscalía de que con absoluta imparcialidad y con sometimiento al principio de legalidad van a ser investigados. Van a ser investigados. Otra cosa es que podamos recopilar las pruebas. Pero si recopilamos las pruebas y tenemos identificados los autores, la Fiscalía, como ha hecho en muchas ocasiones, ha ejercido las acciones penales que han correspondido y se han obtenido sentencias condenatorias. Ahora, también hay que poner de manifiesto que es normal que en un cuerpo que tiene 18.000 personas pues tengamos personas que no ajustan su comportamiento a la legalidad. Para eso están las denuncias, para eso está la Fiscalía, para investigarlas y tratar de ejercer las acciones penales que correspondan si los hechos resultan acreditados. Gracias. Bona tarda, felicitats per la jornada i felicitats, Miguel Ángel, al fiscal, per la seva trajectòria professional. Jo soc el director d'un centre que treballa amb persones sense llar i arrel de la mort de la meva pregunta serà directa, però vull contextualitzar. Arrel de la mort de la Rosario Trinal en un caixer el 2005, vam començar a investigar dades i ens va passar el mateix. No hi havia dades relacionades amb aporofòbia i amb delictes d'odi contra persones sense llar, en aquest cas. Des del 2006 portem recollint notícies als mitjans de comunicació perquè no tenim tampoc dades i ens surt que cada 5 dies mor una persona sense llar a l'estat espanyol i un 27% per agressions. D'aquestes 1.000 notícies, prop del 30% són de violència directa. Nosaltres ara formem part de l'Observatori Atento, és un observatori que hem creat 6 entitats de l'estat espanyol, i la meva pregunta és directa, és el senyor Oliva, quines dades tenen o a qui li arriben aquestes denúncies? I el senyor fiscal, quina cabuda i quina resposta tenen aquestes persones amb el Codi Penal a la mà? Gràcies. Bueno,
Ustedes saben, porque lo hemos podido hablar y porque estoy en contacto con ustedes y también con los de RAIS, etcétera, las diferentes entidades que abordan a las personas sin hogar, que para mí los dos colectivos en estos momentos que más me preocupan por situación absoluta de exclusión social y de absoluta vulnerabilidad frente a la comisión de delitos son, por un lado, las personas transexuales que no tienen trabajo y que tienen que ejercer la prostitución para ganarse la vida, punto uno, y punto dos, de todos, todos me preocupan, pero los que más, las personas, en segundo lugar, las personas sin hogar. Porque estas personas muchas veces ya no es que no denuncien, es que no se encuentran en situaciones de salud mental, física, etcétera, para poder denunciar. Y, por tanto, es que no se acuerda de ellos ni el Código Penal, así de claro. Evidentemente que si se comete un delito contra ellos, tiene una respuesta. Unas lesiones, un asesinato, como tuvimos el caso en un cajero automático, pero no hay una agravante de discriminación por ser persona pobre. Le hemos puesto incluso el nombre. El nombre a mí me lo enseñó Esteban Ebarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Aporofobia. En el artículo 22.4 no está catalogado como motivo de discriminación y, por tanto, no podemos pedir mayores penas. Pero cuando hicimos el protocolo con Mossos de Escuadra, yo le pedí a la policía, por favor, pongan una pestaña que ponga aporofobia para poder registrar este tipo de hechos. Porque es que no existen contabilizados, si no. Y ahora los contamos, aunque no les apliquemos un motivo de discriminación. Denuncias, muy pocas, muy pocas. Pero hemos de también transmitir a la sociedad que este tipo de hechos no necesitamos solamente la denuncia de la víctima. La denuncia de la víctima nos va muy bien porque es una fuente de prueba importante. Pero la mayor parte de los delitos que sufren son delitos públicos, que se persiguen de oficio. Cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos puede o debe denunciarlo. Y a veces tenemos grabaciones, porque esto se produce en los cajeros automáticos. Una persona, tuvimos el año pasado un caso que se obtuvo una sentencia condenatoria con pena de ingreso en prisión de una persona que entraba al cajero automático y en un día entró dos o tres veces y dos o tres veces que agredió al indigente que estaba en el cajero automático. Y al final incluso le robó. O sea, le acusamos de robo con violencia también y de delito contra la integridad moral. Porque las pocas pertenencias que tenía encima se las robó encima. Y bueno, pues a ver, las grabaciones, el indigente no vino ni testificó. Pero teníamos unas grabaciones que eran súper gráficas y una buena investigación policial. Y eso nos permitió acreditar el hecho. Por tanto, una llamada de atención a todos, a los poderes públicos por lo que nos corresponde, pero también a la sociedad, para que este tipo de hechos, si tienen conocimiento de los mismos, los denuncien. Jo, com em havia fet la pregunta, només contestar la contestat al senyor fiscal, dels 8 àmbits que tenim dintre de la nostra classificació informàtica, si no recordo malament, és el que hi ha menys denúncies, i menys denúncies vol dir quasi bé inexistents. Per tant, entitats com la seva, amb aquest reforç i amb aquest treball, penso que és indispensable, i si després creu que a la llarga podem compartir algun treball conjunt o alguna acció conjunta, doncs tant jo com el meu company que ja està al darrere entrem en contacte amb tot allò que puguem ajudar per aflorar aquesta situació, entenent que la pot denunciar, com deia, des del punt de vista de la judicatura, no només la persona afectada, sinó la que en té coneixement. Aquesta noia d'aquí davant. Ja. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Ávila y es una pregunta bastante directa. Quería saber si se trata como delito por odio y discriminación o como delito con agravante del 20.4. Si una persona no extranjera es confundida por una persona inmigrante y vejada por ello. Ya está, gracias. Lo que acaba de decir ahora es la discriminación por asociación. Es decir, hemos tenido casos en Barcelona. Casos de, por ejemplo, tuvimos un caso de dos chicos que salían de un restaurante y cuando salen del restaurante se despiden con dos besos en las mejillas. Y había un grupo de skins allí cerca que fueron a por ellos al grito a por el maricón. Pues resulta que no eran gays. Eran primos que se despedían después de una cena familiar. Claro, en estos casos de discriminación por error, mejor dicho, discriminación por error, y dicho asociación me he equivocado, discriminación por error, nosotros estamos construyendo los casos, todavía no tenemos todavía sentencias, una sola sentencia, tenemos nada más de un juzgado de lo penal y con conformidad, con lo cual no es representativa desde el punto de vista jurídico. Consideramos que también aquí hay discriminación y apreciamos el agravante. ¿Por qué? Porque el artículo 22.4 del Código Penal dice actuar por motivos de, con independencia de la cualidad de la víctima. No te estás diciendo que la víctima sea gay
o la víctima sea inmigrante, etcétera, sino que se actúe por motivos de, con esta interpretación que nos la ha dado además la Universidad de Barcelona, el profesor Víctor Gómez Martín, que colabora en el equipo nuestro, nos ha dado esa interpretación doctrinal y estamos formulando las acusaciones, en estos casos de discriminación por error, en ese mismo sentido. También estamos aplicando, pues me venía el lapsus, en los casos de discriminación por asociación. Por ejemplo, la agresión que se produce a una persona blanca, pero que es un activista de una ONG que defiende, por ejemplo, los derechos de inmigrantes o los derechos de los negros, por ejemplo, y se le agrede por ese motivo. La motivación que lleva el autor del hecho, si esa persona no perteneciera a ninguna ONG que defiende los derechos de los negros, probablemente no la hubieran agredido, y sin embargo se le selecciona. O también, por ejemplo, los casos de las parejas mixtas, persona blanca y persona negra, y se agrede también se agrede a los dos, y se les agrede al grito de a por los negros, ¿no? Esto es muy habitual, o negro de mierda, que esta es otra de las expresiones, perdón por la expresión, pero es que se repite siempre, es de copia y pega. Pues bien, en estos casos, la agresión a la mujer, a la esposa blanca de la víctima, viene dada por el color de la piel de su pareja, y por tanto también estamos enfocándolo por esa idea. Es una construcción que estamos empezando a sostener y que nos basamos en interpretación doctrinal. No hay jurisprudencia, pero bueno, para eso estamos, para provocar pronunciamientos jurisprudenciales, ¿no? Y ahí estamos. ¿Quién ya no lleva las ulleras? Y la seva será ya la última, ¿eh? Sí. Hola, buena tarde. Gracias al señor Aguilar y al señor Oliva. Jo vinc en representació d'una plataforma, Unitat contra el Feixisme i el Racisme. De fet, m'han estat enviant preguntes, però bàsicament la pregunta que faig és la pregunta del voluntariat, que és el voluntariat, el jovent activista d'aquí de Catalunya, que moltes vegades massivament va a les contramanifestacions feixistes i racistes. No? Estic parlant de paradetes de Plataforma per Catalunya, de Som Catalans, de Democràcia Nacional, etc etc etc. Hi ha un problema, ara mateix tenim un gran problema, que és contramanifestació, contraconcentració, que hi anem, rebem els nostres activistes, són denunciats per amenaces, per injúries, i això amb l'afegit del cost econòmic, emocional, perquè és jovent, és gent jove. Llavors la meva pregunta és què podem fer contra aquestes pràctiques d'aquests partits feixistes i racistes, que el dissabte Democràcia Nacional a Glòria es farà una manifestació i el dia 11 a l'Hospitalet pegui de Catalunya una altra, o sigui, més i més i més denúncies contra nosaltres. Gràcies. Bien, lo primero que quiero reconocer es el valor del voluntariado y del activismo, sobre todo de organizaciones serias como la que usted está representando, de Unidad contra el Fascismo. Algunos de sus voluntarios nos ponen en conocimiento de hechos o de la policía y nos permiten esclarecer casos. La agresión al chico asiático que hemos visto se esclareció prácticamente en 24 horas gracias al activismo de muchas personas comprometidas, que a través de las redes sociales permitió la identificación del autor. Por tanto, es un activo, ¿no? En cuanto a que personas que ejercen pacífica, insisto, pacífica y libremente sus derechos constitucionales y que protestan legítimamente contra actitudes racistas y xenófobas, siempre y cuando cumplan con la ley, pues a veces que les presenten denuncias no se puede impedir. Yo tampoco se lo puedo impedir. Ahora, lo que nos corresponde a los que recibimos las denuncias es tener en cuenta todas las circunstancias, comprobar que realmente no ha habido ningún tipo de acto ilícito por parte de esas personas, y a usted le constará que en muchas de estas denuncias la Fiscalía ha tenido una posición de interesar los archivos o interesar las absoluciones, siempre y cuando la persona denunciada nos quede claro que no ha cometido ningún tipo de ilícito penal. Ahora, evitar que se presenten denuncias, la denuncia es un derecho ciudadano y estas personas pues usan y a veces abusan de este derecho para dirigirse contra personas absolutamente demócratas que pacífica y libremente en el ejercicio del derecho de manifestación y de reunión exhiben su protesta contra comportamientos racistas, xenófobos y a veces fascistas. Yo le entiendo, pero que sepan que la Fiscalía este tipo de denuncias las analizamos, las estudiamos, y si desde luego no hay elementos de participación en ningún hecho delictivo, pues como no nos queda otra obligación, como debe ser, porque por imperativo constitucional y además por convicción,
pues interesamos la absolución en los archivos de estas denuncias. Pero eso sí, también es cierto que a veces en casos aislados, insisto, aislados de manifestaciones, ha habido comportamientos violentos para atacar a personas que, bueno, se podrá discrepar de sus ideas, pero también son personas y también tienen sus derechos. Cuando se comete un delito para defender unas ideas, se ha traspasado el límite de la ley y la Fiscalía va a actuar. Y de hecho lo hemos hecho, tanto con comportamientos de la extrema derecha violenta como de la extrema izquierda violenta. Cuando hay comportamientos delictivos, la Fiscalía va a actuar con la misma contundencia y con la misma severidad, tanto frente a unos como a otros. Pero no tiene nada que ver con lo que usted me está diciendo. Es decir, personas que pacíficamente ejercen su derecho de manifestación y de protesta con comportamientos absolutamente discriminatorios, racistas, xenófobos e, insisto, a veces fascistas. Yo lo entiendo perfectamente. Hi havia una paraula d'un senyor allà darrere. Algú havia demanat una paraula allà darrere? Bueno, doncs ara no. És aquesta senyora. Hola, buenas tardes. Ante todo, quería dar las gracias a los dos ponentes. Entiendo que a pesar de todo lo que aquí se ha podido ir comentando, seguramente dentro de sus propios colectivos ha habido mucha resistencia también. Se ha tenido que hacer mucha pedagogía para poder llegar hasta aquí a visibilizar este tipo de problemas. Solo darles las gracias por este esfuerzo. Quisiera también comentar o hacer una petición que sería, cuando estábamos hablando al principio de la ponencia sobre el tema del papel del médico forense, cuando hablamos de lesiones y estamos solamente haciendo una descripción de la lesión, yo ahora recuerdo, trabajo en medidas penales alternativas y leo muchas sentencias, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? Y te describen a persona que sufre una contusión en antebrazo derecho de 2 centímetros tal, no impeditivo para sus labores habituales o impeditivo por 2 días para sus labores habituales o derrame en el ojo derecho. ¿Cómo puede ser que una lesión de ese tipo no vaya acompañada de lo que supone a nivel emocional, personal, lo que es el miedo? ¿Cómo esa mujer que trabaja en un hospital se va mañana a trabajar al hospital porque no está impeditiva para sus labores? Pongo esto como un ejemplo. Lo que quiero decir es, por un lado, reclamar que se tenga presente también ese otro daño, porque no deja de ser un daño y unas secuelas que son importantes para que esa persona sea atendida desde ese otro punto de vista y para que la persona que ha cometido ese tipo de agresión sea penalizada también por ese tipo de lesión. Nada más, gracias. Sobre todo es por aflorar ese sufrimiento en informes y que pueda ser valorado por parte de la Fiscalía a la hora de ejercer las acciones no solamente penales, sino las acciones civiles y pedir la adecuada responsabilidad civil por las secuelas que deja este tipo de delitos. Mire, le voy a poner un ejemplo. El año pasado, durante el mes de junio y julio, celebramos un juicio durísimo que duró 2 meses contra una banda de neonazi en la que se condenaron a 10 personas por 2 tentativas de asesinato. Iban acusados de tentativa de asesinato, iban acusados de asociación ilícita, delitos de desórdenes públicos, bueno, medio código penal. Se les han puesto penas de 19 años de prisión. Cuando vino la víctima al juicio, era la primera vez que salía de su casa desde que regresó del hospital a su casa. Ese chico es un muerto en vida. Le abrieron la cabeza, tiene un cráneo artificial y todo el padecimiento que ese chico tiene, eso no aflora en los papeles. Y eso es necesario, por eso pido formación para que los informes de los forenses reflejen también, y también los fiscales nos corresponde exigir que esto se documente, todo este padecimiento que no aparece en los papeles y que es un padecimiento terrible. Este chico no levantará cabeza en su vida y eso se tiene que evaluar, aunque sea económicamente. Incluso a la hora de modular la pena, si establece la pena una horquilla entre un medio y un tramo inferior, un tramo superior, pues bueno, evaluar en función de las secuelas que deja ese tipo de delito la pena dentro de la horquilla legal, ¿no? Por tanto, comparto totalmente su reflexión. Hi havia una paraula demanada, sembla que és aquí. Serà, ho sento, però serà l'última ja, perquè ens estem passant bastant de l'hora. L'última. Bona tarda, moltes gràcies als dos ponents i també he de dir que parlant de discriminació crec que en aquests moments després dels aldarulls de Can Vies els Mossos d'Esquadra també actuen molt bé i he de donar una abraçada a aquesta gent perquè he vist totes les imatges de Can Vies
I tampoc no hi ha dret, també és discriminació amb ells. No per portar un uniforme, són persones com nosaltres i fan la seva feina bé malament, com els metges, com els psicòlegs, com els fiscals, com tots. I em sembla que ara hi ha una discriminació total a la persona amb uniforme i han rebut molt en aquests sentits. Jo també els he d'aplaudir, perquè no és molt maco trobar-se amb la situació que es van trobar a Can Vies. També he de donar un cop de mà amb ells. Gràcies. Bé, per la part que em toca, agrair igualment el comentari com hem agraït abans, que no era tan positiu, doncs agrair el positiu i saber veure les coses des de l'altre costat, que no sempre és fàcil. Gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Sé que ha quedat alguna persona que no ha pogut intervenir, però ja veieu que hi havia molta voluntat i moltes ganes de participar. Moltes gràcies als ponents que han fet aquesta tarda tan agradable. Moltes gràcies a tots vosaltres i fins la propera.